Sí, arrancamos con staff técnico nuevo, todo renovado, así que bueno, era como arrancar desde cero. Y me acuerdo que empezamos el 4 de enero con el staff de Mario Ledesma y bueno, lo primero que dijo es, muchachos, vamos a ser los que más laburamos, los que más vamos a entrenar para que, bueno, no hay secretos, cuando más laburás las cosas vienen, así que fue así, fue de menor a mayor, empezamos con por ahí con partidos muy buenos, pero con los resultados que no venían hasta que, bueno, empezamos a conectar como equipo, creo yo, y a entender un poco más el sistema y bueno, dio sus frutos, pudimos ganar varios partidos y bueno, entrar ahora en los cuartos de final, que también era algo único para nosotros, fue la primera vez, si bien perdimos, pero creo que el balance es 100% positivo. Sí, eso te iba a decir, porque de tres super rugby, bueno, la tercera, digamos, pudieron lograr los playoffs y nada menos que contra el subcampeón, ¿no? Del Sí, 2017. nosotros arrancamos en el 2015, por eso es nuestro tercer año en Super Rugby, así que sí, sirve mucho, sirve y además es todo aprendizaje, no éramos inexpertos en esto en el 2015, ahora ya mejoramos un montón de cosas que nos hacen dedicarnos 100% al juego y bueno, entrar en un cuarto de final también sirve como aprendizaje para, bueno, no repetir los errores que cometimos en años siguientes. Cambia muchísimo, o sea, de un entrenador a otro en tema de juego, es como por ahí el fútbol, que a veces cuesta muchísimo adaptarse a lo nuevo que quiere el técnico, o por ahí sigue con la misma línea. No, la verdad que, bueno, Mario viene de entrenar en Australia, en un club australiano y también al seleccionado australiano. Venía por ahí con otra metodología de entrenamiento, pero más que nada de la cabeza. Creo que nos puso en la cabeza las cosas claras de hacemos esto y esto y esto, es A y B, y no busquemos grises. Y creo que eso fue fundamental, no buscar excusas en algo y hacer el laburo que cada uno tenía que hacer dentro de la cancha y hacerlo hábito en los entrenamientos para que en el partido salga. Creo que eso fue fundamental y esa convicción que nos dio muy buenos resultados. Fuiste o sea, junto a otros compañeros tuyos, el que jugó todos los partidos de estas 18 fechas. Sí, por suerte pude estar en todos los partidos, así que eso personalmente me pone muy contento, más que nada de no tener lesiones, porque la verdad que uno juega con ese tema de las lesiones, así que si hago un balance hasta ahora es 100% positivo y por ahora es el año que más vengo jugando, tanto en los Jaguares como en la ventana de junio con los Pumas, así que muy muy contento. Bueno, queda poquito tiempo de descanso porque ya arrancan con los Pumas y bueno, ya una presentación frente a Sudáfrica el 18 de agosto. Sí, ya arranca con todo. El lunes ya empezamos grupalmente a entrenar. Ahora estamos haciendo cada uno individual en sus provincias los planes que nos pasaron. Pero el lunes ya arrancamos todos juntos y bueno, con muchas ganas de jugarle a Sudáfrica igual igual, porque va a ser un partido muy muy duro. Calculá que ahora cuando jugamos contra Lions o con los equipos de sudafricanos, la mayoría juegan en el seleccionado, así que ya sabemos el nivel que tienen y el poderío físico que tienen. Bueno, Sandra, Nahuel, te damos la bienvenida. ¿Cómo es el día del entrenamiento? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo se llevan a la hora de entrenar? ¿Cómo se preparan un jugador Sí, de bueno, rugby? nosotros hacemos base, ahora tenemos una base que es lo que sería nuestro club en Jaguares, que es en el club BA, en Buenos Aires, ahí en San Isidro. Ahí tenemos nuestra sala de entrenamiento, sala de video, sala de gimnasio, kinesiología, y bueno, eso es como nuestro búnker. Y arrancamos todos los lunes a partir de las 9, ya empezamos con los videos individuales y grupales de lo que hicimos el partido anterior. Analizamos, digamos, nuestro laburo, cómo nos fue. Y el lunes es más que nada de recuperación. Después se almuerza y después a la tarde se hace una parte de rugby, pero muy muy liviano, para guardarnos para el martes, que el martes es el día más de más alta intensidad. Que bueno, también empezamos temprano a la mañana, 8:30 ya nos juntamos, con reuniones individuales y grupales, por un lado los tres cuartos, por un lado los forwards. Después de ahí nos vamos a entrenar a media mañana, que hacemos la parte de obtención de pelota en el scrum y en el line, eso ya es full contact, que le dicen que es al 100%.
Y bueno, después cortás al mediodía, el martes a almorzar y arrancás la parte de rugby de la tarde, que también es muy muy dura, full contact, que es lo más parecido a un partido, que ya es con golpe, tackle 100%, así que hay que llegar bien al martes, que es el día más duro. Una vez que pasa el martes ya empieza a bajar la exigencia física, porque de vuelta el sábado tenemos partido, así que el miércoles nos dan lo que sería descanso. Jueves es un turno un poco más tranquilo, no tan fuerte como el martes, pero sigue siendo intenso. Y el viernes es un entrenamiento, el Capitán Run, que es la corrida del capitán, que paramos en cancha, o depende si nos toca de local o visitante, vamos al estadio, vemos cómo está la cancha y es como un reconocimiento para, bueno, el sábado ya tener las patas con todo para el partido. Y bueno, lo que es el alimento de ustedes, o sea, cómo se preparan, se cuidan, ¿tienen Dieta. alguna así rutina, Sí, algo? tenemos obviamente charlas nutricionales 2 o 3 por año, y después tenemos una nutricionista especializada en nosotros que todos los meses nos hace un seguimiento, todos los días nos hace un seguimiento, y todos los meses nos hacen las mediciones antropológicas, creo que son, que bueno, que ahí nos dice cómo venimos, si venimos bien, aflojale a esto o meterle más a esto. Creo que ella es la que se encarga de mantenernos equilibrados, tanto músculo, masa adiposa como ósea. Está todo muy muy laburado eso. En estos días así de relax y de descanso, ¿hay un permitido o hay que seguir con la dieta? No, no, sí, más o menos sabés. Yo ahora, el problema es cuando estás quieto. Cuando estás quieto hay que por ahí cerrar un poco la boca, pero nada, bien, bien. Al parar por tan pocos días no se siente. Por ahí sí, en diciembre, que es el mes que tenemos vacaciones, y si abrís mucho la boca durante Y las vienen tres las semanas, fiestas, cuatro sí. semanas, y ahí sí llegás con un poco de lastre a la pretemporada, y después vas a sufrir más seguro, porque la pretemporada en enero es muy muy dura. Nahuel, ¿sos consciente que ante cada partido, bueno, son muchos los argentinos que seguramente están detrás de una pantalla para verte, pero también muchos madrileños? Sí, la verdad que sí, siempre es muy lindo recibir saludos de madrileños. Por ahí gente que no seguía el rugby, que se engancha así, está muy bueno, te preguntan cómo van, cómo te sentís, y bueno, nada, siempre ayuda mucho. Por ahí cuando estás lejos, que la gente Te motiva. te motiva, sí, la verdad que sí, está bueno. Y bueno, más que nada trato de que si hay algo que quede es para los chicos, que bueno, que sepan que se puede, y que sepan que hay rugby en Madariaga y que pueden practicarlo. ¿Cuánto hace que arrancó tu carrera más o menos? En lo que fue así saliendo de la ciudad, has pasado Sí, por varios y clubes. empecé bueno, acá en Madariaga, vinieron de Pinamar dos entrenadores, Horacio Ayona y Daniel Bertorello, dos amigos ahora que me dejó el rugby también. Bueno, tenía 12 años. Empezamos a seguir el torneo de la Unión de Rugby de Mar del Plata en Camarones, con Camarones. Lo hicimos durante un año, y después ya se hacía muy complicado conseguir gente, así que agarré y me fui a Vigua de Mar del Plata, donde hice lo que es mis juveniles ahí, con los chicos de Vigua. Y después ya entrando a plantel superior, me fui a La Plata Rugby, que bueno, que la verdad que estuvo muy bueno, la verdad que no me arrepiento de nada, porque tengo muchos amigos de todos los lugares que fui, me quedaron amigos, así que muy muy contento por eso. Y bueno, aparte de La Plata agarramos unos años muy buenos, donde siempre era protagonista en las fases finales, semifinales y cuartos, así que tengo unos recuerdos espectaculares. Auspician el sello TV, La Fábrica, Cervecería Artesanal y la Mejor Compañía de las Artes y Libertador, Pinamar. Para tus fiestas infantiles tenés el mejor lugar en Madariaga. Arroz con leche, Pelotero. Búscanos en Facebook. Elsello.info, tu canal de información ahora también desde tu celular. Contanos tu noticia. Vos también sos parte. Información de Madariaga y la zona.
02267-537784. www.elsello.info. Una nueva forma de contarte la información. Como vos lo dijiste recién, cada lugar que pasaste tuviste, te quedaron amigos en cada club, en cada encuentro, en cada entrenamiento. Ahora, ¿cómo es el compañerismo que llevan con el equipo nacional? ¿Cómo se llevan tantos jugadores, ¿no?, que tienen selecciones de rugby? Sí, hoy en día compartimos plantel más o menos con 35 jugadores y la verdad que está muy bueno, porque obviamente todos tienen un objetivo, que es pelear un puesto, pero a su vez hay muy buena onda. Te lo puedo decir que estoy adentro y es así, no es anata. Los chicos se hace muy llevadero porque el día a día va perfecto. Los chicos tienen la mejor. Uno por ahí ya empieza a estar del lado de los más viejos o de los más experimentados, y por ahí ve llegar a chicos nuevos que la verdad que empujan mucho para adelante sin importar nada y sin hacer preguntas, te diría. Así que está muy bueno y no hay mayores conflictos, que eso es lo más importante, y se hace muy muy llevadero el día a día, porque como te digo, estamos todos en la misma página de empujar al rugby para adelante y tratar de crecer cada uno en lo individual y grupal también, y que vengan los resultados. ¿Qué extrañas de Madariaga? Y de Madariaga creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Aparte de la familia, obvio. Sí, 100%, pero Madariaga tiene lo suyo. Creo que a cada lado que vas te reciben con un mate. Me gusta mucho por ahí ir a talleres o ir a trabajos de amigos y siempre están con un mate, siempre dispuesto con la mejor. Creo que Madariaga tiene algo único que por ahí en otros lados no lo encontrás. Así que creo que la gente en sí creo que es lo que más extraña, pero soy consciente que el día de mañana voy a venir acá y Madariaga va a seguir estando, así que no me vuelvo loco. Bueno, justamente hablando de cosas que por ahí extrañas, algo que te haya sorprendido de alguna ciudad o de algún lugar, de algún país que haya sido y que te haya deslumbrado? Sí, bueno, yo mi primer contrato fue en Francia, en París, en Estado francés. Así que imagínate, llegué con 20 años a Francia. Primero ya en llegar a Charles de Gaulle al aeropuerto con más de no sé cuántos aviones por día que salen, era un mundo aparte. Y bueno, nada, como todo, me impresionó la Torre Eiffel, me impresionó todo la belleza que tiene Francia. Y bueno, después ya entrando al club, la forma que entrenaba era muy 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 nueva para mí, porque venía de un rugby amateur, y eso creo que fue lo que más me llamó la atención. Que bueno, enseguida me tuve que poner a tiro con ellos, porque iban a un nivel que si no me ponía a entrenar a fondo no los agarraba mal, por más que tenga talento natural. Uh-huh. Eso ya, el talento natural lo tienen todos allá. Ahí lo que vale es quién entrena más. Bueno, en la cancha seguramente el apoyo de toda la gente de Argentina, de cantidad de provincias y demás. ¿Se siente el apoyo en el juego? ¿Pensás en tu familia para motivarte? Sí. Hay muchas cosas que te pasan por la cabeza, más que nada a la hora cuando te toca estar con los Pumas en el himno. Creo que esa parte es muy muy linda, es algo único. Que bueno, que se siente de una manera muy especial. En mi cabeza se me viene un montón de pensamientos desde cuando empecé, que teníamos que salir a buscar gente para jugar, hasta mi familia, que también ha sido un sacrificio enorme por acompañarme. La gente que va, la gente que está del lado de la tribuna, que yo también fui parte en el momento cuando era chico de ir a ver a los Pumas a Vélez, tratando de conseguir entradas para ir. Y creo que todo es un conjunto que te potencia y te da un extra cuando no das más, porque la verdad que a veces hay momentos que no das más y esas cosas son las que te sacan para arriba. Entre tantos viajes, aviones, ciudades, luces, ¿en algún momento se te cruza bien a la mente tus comienzos? Es decir, pensar que antes, no sé, me costaba para ir a entrenarme o ir a jugar en el equipo de Mar del Plata, bueno, porque sabemos de tu sacrificio y sí, lo que sí, te costó. Sí, por supuesto, creo que todo eran etapas que había que cumplir, ¿no? Creo que para
valorar lo que uno hace ahora, tenía que pasar por esas etapas. Así que siempre lo tengo presente, siempre tengo presente cuando volví al micro a las 12 de la noche de Mar del Plata y el otro día tenía que ir a la escuela, así que sí. ¿Alguna vez al costado de la ruta? Sí, también. Esperando que alguien te lleve. También, a la vuelta de Mar del Plata, también en la rotonda de Pinamar, porque bueno, no, ya el Montemar pasaba, creo que el último a las 11 de la noche, así que yo llegaba cerca de las 12 y siempre algún conocido pasaba y me subía. Pero eso tenía que ver con las ganas y que bueno, no tenías por ahí a veces la posibilidad de hacerlo acá en la ciudad, y bueno, el empuje y las ganas por un objetivo hicieron que vos lograras lo que estás viviendo hoy. Sí, la verdad que sí, se ve que estaba medio loco en su momento, porque bueno, ¿hoy no lo harías? Comerme 3 horas de micro, 3 horas de micro, ida y vuelta, y 2 o 3 veces por semana, creo que era que tenía que estar medio loco. No, obviamente. Pero viviendo esto no lo volvería a hacer. Nada, y lo volvería a hacer 100% y con las mismas ganas. Bueno, ¿algún mensaje que quiera dejar para todos los chicos, adolescentes, que seguramente hay muchos que están siguiendo el rugby y viéndote a vos como un ejemplo de Madariaga en el seleccionado argentino? ¿Algún mensaje que quiera dejar? Sí, bueno, invitarlo a todos, que sepan que acá en Madariaga ya hay rugby, está el profesor Lucas Cairoli, un amigo. Que bueno, que está empezó con lo que es menores de 15, que son las juveniles, y que algunos chicos de 16, 17, 18 años, que bueno, que se acerquen el martes y jueves, arranca a las 6 de la tarde en la pista, que bueno, que la van a pasar bien, y cuando más sean mejor va a ser, así que están todos invitados, y bueno, obviamente cuando pueda también voy a ir a darles una mano, y bueno, para que vayan a entrenar, que donde sea que vayan a entrenar, que no busquen excusas, porque es un país que somos los reyes de las excusas, así que hay que agachar la cabeza y empezar a laburar para que las cosas vengan. Nahuel, muchísimas gracias por este momento. No, a ustedes, un placer.